Bien, y de pequeña recuerdo que mi mamá combinaba la leche con el eucalipto. Ella me decía que esto me ayudaría a prevenir alguna infección respiratoria. Pero ¿qué tan cierto será? En este segmento, junto a nuestra especialista, descubriremos no solamente los beneficios del eucalipto, sino de innumerables alimentos. Ya tenemos con nosotros a Brunella. Brunella, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar acá con ustedes. Bien, entonces iniciemos este bloque de preguntas. ¿Existe alguna relación entre alimento y beneficio con nuestro sistema respiratorio? Definitivamente. En realidad, los alimentos y sus beneficios van hacia todo nuestro organismo, ¿no? O sea, si sabemos elegir cada alimento de manera natural, cada órgano o parte de nuestro cuerpo se va a ver beneficiado definitivamente, no hay duda en eso. Muy bien, entonces quizás a veces Brunella con una pequeña tosecita o quizás como nosotros lo decimos, quizás no podemos hablar bien y vamos de frente a la farmacia, un compuesto químico. Dime, ¿esos compuestos químicos los encontraremos en los alimentos? Definitivamente la mayoría de medicinas se hacen a partir de ingredientes naturales, por decirlo de alguna manera, ¿no? O por lo menos copian la fórmula química del alimento, del ingrediente tal cual está en la naturaleza. Entonces sí, y mucho mejor, no solo para curar, sino más bien para prevenir, es usar la medicina natural o los alimentos que encontramos en la naturaleza para nutrirnos, ¿no? Y prevenir cualquier tipo de enfermedades. Interesante, ¿no? Entonces, queridos amigos, si es que volcamos nuestras miradas a nuestra mesa, ¿qué tenemos aquí, Brunella? Bueno, creo que podemos empezar, me parece que el elemento más importante es el agua, definitivamente, ¿no? El agua es vida. No solo para prevenir, para estar sanos en todo momento. Todas las reacciones metabólicas de nuestro cuerpo se dan en un medio acuoso. Es decir, si no tenemos suficiente agua, nada de lo que se dé en el cuerpo se va a dar de una manera adecuada, ¿no es cierto? Entonces, es importantísimo tomar por lo menos 4 vasos de agua al día, por lo menos, si es que somos personas con más actividad física, donde liberamos más calor, sudor, transpiramos, tenemos que recuperar esta agua con 6 vasos, o quizá hay hombres adultos con más volumen, más tamaño, que tienen que tomar 8 vasos, ¿no? Se pueden tomar otros líquidos, como las infusiones naturales, por ejemplo. Sin embargo, no hay que descuidar el agua. O sea, siempre tiene que haber agua mineral, natural, y podemos complementar esta cantidad de líquidos con las infusiones. En este caso tenemos, por ejemplo, el eucalipto, que también, aparte de hidratarnos, es muy buena para los pulmones y para prevenir infecciones, mantener nuestros bronquios saludables, etcétera, ¿no? Es súper desinflamante. ¿Cómo lo podemos...? Se podría decir que estabiliza, ¿no?, nuestros pulmones, desinflama, básicamente. Y, bueno, continuamos, por ejemplo, el ajo también. Casi siempre lo encontramos, bueno, muchas veces lo encontramos molido, pero en realidad es mejor conseguirlo entero y nosotros mismos podemos chancarlo y podemos comer una cucharadita también acompañada de un vaso con agua. Ahora, cuando me dices consumir el ajo, ¿en qué tiempo del día? Porque algunos dicen al levantarme, quizás el estómago vacío, tengo gastritis, o en el almuerzo se combina con otros alimentos. En realidad, para aprovechar los nutrientes al máximo, sería bueno que estemos en ayunas, ¿no? O sea, apenas nos levantemos con un vaso con agua. Sin embargo, si es que a la persona se le hace imposible en este horario por X motivo, puede hacerlo en otro momento del día, mientras todos los días lo haga en ese momento del día. Lo importante es que haya una rutina para que no se le vaya a pasar y no lo deje de tomar además. ¿Ya? Interesante. Y si nos hablamos, bueno, nos enfocamos acerca de las infusiones y vamos y volcamos quizás a la cebolla y el kion. Por ejemplo, la cebolla y el kion, de hecho, se han dado cuenta que tienen olores bastante fuertes, ¿no? Estos olores son unos compuestos que ayudan también a desinflamar y tienen antioxidantes que ayudan a mantener nuestras células jóvenes, ¿no? Lo importante de los olores es que podemos reconocer justamente el ajo, la cebolla, el kion tienen estos compuestos, ¿no? Entonces, la cebolla probablemente sea un poco, consumirla con otros alimentos porque es bastante fuerte y difícil de consumirla sola, ¿no? Entonces se sugiere que no hay problema si la consumimos, por ejemplo, en un plato ya preparado con un poco de cebolla. Entonces igual los beneficios los vamos a poder aprovechar. Pero con el kion tranquilamente podemos rallar una cucharadita y tomarla con agua o incluirla en el jugo de la mañana o con un extracto de verduras y frutas en la mañana también. Igual vamos a aprovechar los nutrientes de esa manera.
Ahora, quisiéramos saber si existe alguna interacción entre el fármaco que se encuentra en mi alimento al combinarlo con otro. Bueno, en realidad nada de lo que esté naturalmente en los alimentos va a interactuar con otros. Realmente, en este caso, ¿no? Porque sí tenemos, por ejemplo, a veces el calcio de algunos alimentos sí interactúa con la fibra de otros alimentos, pero en este caso, de lo que estamos hablando de los beneficios directamente para los pulmones, no hay ningún problema. En el caso de medicamentos artificiales o químicos elaborados, sí, ahí puede haber más probabilidades de que haya algún tipo de interacción, ya sea que el efecto del medicamento se disminuye o al contrario, la dosis como que se realza, entonces puede ser un poco demasiado medicamento si es que está combinado con algún tipo de alimento. Por lo general, el jugo de toronja es el que más reacciona con ciertos alimentos. En este caso, como les digo, los que tenemos aquí en la mesa no hay son ningún problema. Exactamente, sí. Y hablemos de temperaturas porque siempre mamá dice, ¡nada frío! Sí. Tienen mucho miedo a las temperaturas muy frías, muy bajas. ¿Qué nos puedes decir al respecto? En una época se empezó a decir que era un mito, pero en realidad después descubrieron que estas creencias familiares son ciertas, porque algunas bacterias se reproducen a temperaturas frías. Entonces, si es que estamos consumiendo, bueno, las bacterias que causan la bronquitis o este tipo de enfermedades pulmonares, ¿no? Entonces, si es que queremos prevenir afecciones a los pulmones, es mejor consumirlo tibio. Tibio. Y por eso es que no recomiendan cuando uno está resfriado de repente consumir helado o algún jugo con hielo, justamente por la reproducción de las bacterias. Y si combinamos por ahí algún cítrico o la miel de abeja, que es muy común en estos manejos de estas patologías, ¿qué nos puedes decir? También, exactamente. En realidad los cítricos lo mejor es que tienen mucha vitamina C, entonces refuerzan nuestro sistema inmunológico porque a veces se da, en realidad los pulmones son como la ventana del oxígeno a nuestro cuerpo. Entonces todo entra por los pulmones y si es que nuestro sistema inmunológico no está fortalecido, es muy probable que podamos tener alguna infección, ¿no es cierto? Entonces la vitamina C lo que hace es proteger nuestro sistema inmunológico y ser como otra barrera adicional a lo que entra por nuestros pulmones. La miel de abeja también es súper desinflamante y protege y previene cualquier cosa con los bronquios, ¿no? Interesante. Bueno, sí. ¿Y nos podrías nombrar quizás algún otro alimento que no esté acompañando nuestra mesa? En realidad, las infusiones en general son muy buenas para cualquier tipo de infección a los bronquios y cualquier alimento que tenga un sabor bastante fuerte, ¿no? Como el eucalipto, como el tomillo, como los ajos, todos estos tienen estos compuestos que les digo que son protectores esenciales de los pulmones. No sé si nos puedes dar alguna estrategia porque los más pequeñines son los que se rehúsan a consumirlos. ¿Qué puede hacer ahí mamá? En realidad la forma, lo que mejor funciona es como que esconderlos, ¿no? Esconderlos. Entonces, claro, podemos rallar un poquito de kion y mezclarlo en la papilla o en el puré donde no se sienta mucho el sabor. No es lo mismo que consumirlo completamente crudo tal cual en ayunas, pero algún beneficio van a obtener definitivamente. Así es, Brunel, ha sido muy importante tu participación en nuestro programa, te agradecemos infinitamente. Muchísimas gracias a ustedes. Bien, queridos amigos, entonces las recomendaciones están dadas, nosotros seguimos con más, porque a continuación viene reanimación cardiopulmonar.